Ah, se acerca el fin de año, se acerca la Navidad, se acercan muchas cosas para este fin de 2021. Este video no es para hablar de toda la enorme lista de videojuegos que se podría presentar en el evento de Game Awards, sino más bien vamos a buscar específicamente uno de los videojuegos que probablemente se esté presentando en este tan importante evento. El señor Jeff Keighley nos ha dicho por medio de su Twitter que él ha estado trabajando con un developer muy específicamente desde hace 2 años y medio, siendo finales del 2021. Eso obviamente nos manda a 2019. Específicamente a el verano. Entonces, vamos a ver esa probable lista de títulos que tuvieron algo que ver, y esto, claro, obviamente tiene que ver con el desarrollador. Este videojuego del que habla el señor Keighley no se ha anunciado, no han dicho una sola palabra, aunque se ha habido mucho marketing al respecto. Entonces, vamos a empezar con esta lista y vamos a ver qué tantas posibilidades tienen de presentarse estos videojuegos o alguno en específico. Empezamos con Divinity o Larian Studios. Francamente, cero posibilidades, no ha habido información, así es que lo descartamos. Seguimos o continuamos con Rockstar Studios, Red Dead Redemption, que sería el 3, o algo que tenga que ver. Tiene ciertas posibilidades, lo vamos a dejar bien claro, pero conociendo a Rockstar y la actualidad, sí me parece un poco difícil. Continuamos. Resident Evil 2 Remake y el tío Capcom, ya saben que soy muy fan, muy fan. Y pues esto obviamente significa que sería Resident Evil 4 Remake, el anuncio. Ojo, anuncio, no estarían presentando el videojuego, que de por sí ya lo hemos estado investigando bastante con respecto a las listas de hackeo y de Nvidia. En las listas aparece cuarto de 2022. Probablemente por la situación del bicho se presente ya sea finales o principios del 23. Entonces, tenemos el primer candidato muy fuerte. Ahí lo separamos por un poquito, ahí lo ponemos en un podio, porque también ya les subí el video hace un rato de la filtración del señor actor de voz Douglas, que se estaría presentando como Wesker, ¿no? Ahí lo dejamos a un lado, me parece que es muy, muy potente. Continuamos con From Software. From Software, pues estaría presentando a Elden Ring en febrero. Y conociéndolos un poquito con los Souls, con Sekiro, me parece que sería un poco difícil porque no suele presentar varios videojuegos en el mismo año. Aunque si somos bastante honestos, pues no necesariamente tiene que ser directamente From Software quien presente el videojuego o quien esté trabajando en el videojuego. Podría ser un remaster o un remake, tal vez. Entonces lo dejamos también a un ladito como una posibilidad. Y esto obviamente significa que te estoy hablando de Bloodborne, una nueva versión, un remake o incluso un Bloodborne 2, que probablemente se esté trabajando con esta IP. También muy fuerte el candidato. Continuamos con nada más y nada menos que Square Enix. Uf. Final Fantasy VII Remake número 2. Obviamente también ya se ha hablado del 16, Final Fantasy XVI. Y pues Square Enix le quiere meter mucho a esa franquicia, de hecho ya ha fallado anteriormente.
y la gente ha pedido específicamente el 7. Entonces también lo dejamos un ladito con el podio como candidatos más fuertes para ese bombazo que estaría presentando el señor Jeff Keighley. Continuamos con algo de Dragon Quest o un juego similar, también de Square. Difícil que se presenten varios videojuegos de Square, como ya se han presentado, como el caso de Guardianes, o alguno que tenga alguna mecánica RPG que ya lo tienen. Entonces, sería un videojuego más de parte de Square. Y creo que ya le paramos porque ya trae varios. Aparte, también están trabajando todavía. Y sorry si te enojas, si eres fan, pero los Avengers le acaban de meter pues el DLC de Spider-Man. Así que, so sorry, bro, no creo. Ya claro, aquí no vamos a tratar nada de DLC, nada de juegos ya anunciados, simplemente juegos nuevos, ¿vale? Disco Elysium también, muy poco probable. Zaun no me parece que vaya a presentar algo. Pero pues lo menciono porque viene en la lista de lo más potente que hubo en 2019. Que ojo también, voy a mencionar alguno que no esté en la lista porque sacó con baja, salió baja calificación. Por ejemplo, mejor lo dejamos un poquito más adelante. Tenemos Nier Automata o una nueva entrega por parte de Platinum Games. Interesante. Interesante. Picosito, picosito, porque es un juegazo, la verdad. Nier me parece que fue de los mejores juegos de 2019. Junto con Sekiro, junto con Resident Evil 2 Remake. Y bueno, hay gente que le gusta y gente que no le gusta en el caso de Control. Entonces, podría ser, no lo dudo, pero también tiene muy pocas posibilidades. Continuamos con Capcom y otro segundo juego. Ay, 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 tío, Capcom 3 es un desmadre total, que ya lo mencioné en varios videos. Ese segundo juego sería Resident Evil Outbreak. Sí, aunque no lo creas, si te interesa más de ese tema. Me río porque me da gusto, cabrón. Me da gusto ver al tío Capcom con todo como debe de ser. Y sí, hay mucha información al respecto. Así que también lo dejamos en el podio con los probables anuncios. Si quieren que hable de Outbreak, no se preocupen, sí lo voy a hacer. Que de hecho ya les estoy preparando un video. ¡Capcom! ¡Otra vez! Bro, pues, ¿qué quieres que haga? Monster Hunter, bueno, eso ya incluso ya hay varios anuncios, así que ese ya fue, ya es y sí va a ser, o sea, eso ya es más que obvio, así que lo dejamos con el otro grupo de que, ok, sí está bien, no hay pedo. Tetris Effect, no. otra vez, From Software con algo relacionado con los Souls. Se ha rumorado una nueva IP que no es Elden Ring, que tenía una cierta colaboración con PlayStation, algún collab que tengan con ellos, aunque se me hace bastante difícil porque PlayStation, para empezar, no está sacando juegos nuevos, nuevos, ya ven cómo estamos, que solamente sacó Ratchet, Returnal, que era indie, y Destruction All Stars, por ahí uno que se me pierde, pero bueno. Lo veo bastante difícil porque según Herman Holtz ya habían trabajado o ya estaban trabajando con otras 25 IP que no hemos sabido nada de ellas, aunque hay bastantes rumores. Entonces, de From Software, otra vez, otro título, no creo, pero probablemente. Entonces, candidatos más fuertes tenemos a lo que serían los Resident Evil, que serían dos: Resident Evil Outbreak, Resident Evil 4 Remake, Red Dead, probablemente podría ser algo de Final Fantasy. Sí, creo que esos tres estarían en el podio: o sea, los Resident, Final Fantasy,
Y continuamos con uno que no estaba en la lista, pero ya conocemos al señor Doritos, Jeff Keighley, que tiene mucha amistad con Kojima God. Así es que, pues obviamente, para quien no lo sepa, no se acuerde o vio debajo de una piedra, todo el maldito año se ha estado toqueteando al señor Kojima, o él mismo se está toqueteando en su casa con algo que esté maquiavelando por ahí. Puto genio el señor Kojima, en serio. Pero bueno, si hay algo trabajado con el señor Kojima, podría ser un Death Stranding 2, que no lo creo porque todavía hay cosas pendientes. Pero precisamente Death Stranding se entregó en 2019. Justamente a mediados de año se empezaron a dar ciertas cosas donde empezaron a contratar gente, ya lo he dicho en videos anteriores sobre este tema, más que nada por varios websites, para sobre todo programadores, diseñadores de niveles, todo ese rollo. Y fue precisamente a mediados del 2019. Entonces, involucrando al señor Kojima de Death Stranding, vienen varias opciones. Primero que nada, obviamente Metal Gear Solid, que en este caso ya también se ha filtrado muchísima información sobre remakes del 2, el 3. O uno nuevo que sería Metal Gear Solid 6. Ahí cada quien decida. El otro videojuego. Ay, ay, ay. Uno de mis amores más queridos. Hablando obviamente de videojuegos. Estoy hablando de Silent Hill. Tiemblen, tiemblen, porque podría ser que se presente ese intento fallido de Silent Hill PT. Cada quien que decida, aquí no estamos engañando a nadie, pero ya nos pasamos todo el año con esa situación de los rumores, las filtraciones, etc, etc, etc. Donde el propio Kojima ha dado mucho de qué hablar. Específicamente desde mayo, junio y julio, la cosa ha estado ardiendo. Podría ser que los dos. Probablemente también, porque el señor Kojima suele hacer paquetes de videojuegos. Por eso les digo que un Death Stranding 2 no lo creo posible. Porque ya ha estado trabajando desde 2019 en ese otro videojuego. A ver, 2019 trabajó, bueno, más bien desde antes trabajó en Death Stranding. Lo presenta en 2019 y de 2019 para acá trabajó en otra cosa que no se ha presentado. Bueno, Death Stranding 2021, que ya incluso el señor Norman Reedus ha trabajado obviamente con Kojima, ha dicho que sí se está platicando sobre un Death Stranding 2. Entonces, Death Stranding 2021, Director's Cut ya finalizó, digamos, su proceso. Y de aquí en adelante estarían trabajando en esa segunda entrega. Pero en medio tenemos 2 años y fracción. ¿Qué hizo el señor Kojima en ese tiempo? No fue Death Stranding. El Director's Cut, créeme o no, pregúntale a otro youtuber. Es un copiar y pegar. Mejórale un poquito las gráficas. De hecho, me parece que PlayStation metió lo de las pistas de carrera, las armas, los artilugios. Y básicamente el señor Kojima estaba enfocado en otra cosa. Que por cierto, aquí mismo en este canal, ya te comenté que él había dicho que sería un videojuego de terror, o al menos terror psicológico o suspenso. Entonces,
creo que los candidatos más fuertes, por lo que dice el señor Jeff Keighley, que sería un videojuego storyteller, que no sería un multijugador, al menos en su esencia, su materia prima, tendríamos a los Resident Evil, que ya mencioné, tendríamos a los a las IPs de Konami, que serían Metal Gear, Silent Hill, y otro que la gente ha mencionado mucho, y una nueva IP de Xbox, donde también el propio Kojima ha dejado ver que sería una especie de terror psicológico con tintes un poquito de investigación, tipo escenas de crímenes, todo ese rollo. Y también le vamos a dar una cierta posibilidad, porque el señor Kojima sí es, él te puede hacer X o Y al mismo tiempo. Así que creo que sería mi top de posibilidades para el anuncio que está diciendo el señor Jeff Keighley. No quiere decir que sean los únicos anuncios, hay un montón de hecho. Pero como dije al principio del video, no me interesan los demás. Hablando de estas franquicias, Silent Hill, Resident Evil o lo que tenga que ver con Kojima. Lo demás, ahí lo dejamos a un lado. Obviamente voy a ver el evento, si es posible lo voy a transmitir. Y pues ya vamos a ver qué pasa con esta situación. Pero, como dije al principio, hay muchas cosas, hay pruebas. Y a pesar de que se presente un anuncio u otro, vamos a tener mucha información y ya se está dando, como lo he manejado en el canal. Como se ha venido presentando a lo largo del año. Así es que muchísimas gracias por venir a este video. Estamos a poco más de una semana. Y créeme que no puedo esperar. No puedo dejar de pensar en qué es lo que va a ocurrir. Yo he estado con ustedes en todo el proceso. Yo he estado desvelándome, he estado sin comer, investigando, haciendo el video. Y créeme que lo hago por pasión, por amor a estas franquicias que ya las saben, ya las conocen. Y si es una nueva IP, a mí no me molesta. Si es un remake, tampoco me molesta. Lo que me ha molestado es que no sean directos, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro video. Nuevamente muchas gracias y prepárate. Hasta pronto.